35 milímetros despliega un nuevo rollo. Lo saluda Juan David Martínez Zuluaga, muy contento de llevarles a sus casas lo bueno, lo malo y lo feo del mundo del cine. Hoy hablando de una pieza audiovisual bastante interesante que se tardó bastante tiempo en llegar para hacer una secuela, cerca de 37 años. Hoy hablamos de Blade Runner 2049. Nos acompaña en la mesa de trabajo Carlos Fernando Alvarado, estrella de este programa y gran invitado hoy, Kevin Toro. ¿Cómo estamos, Kevin? ¿Cómo estamos, Carlos? Pues yo realmente de estrella, estando de estrella sin brillo, algo así, una nana blanca, una cosa de esas, pues a punto de hacer implosión. Juan, muy bien, como siempre, muy encantado de estar aquí con vos hoy, feliz de estar aquí con Kevin, amigo del alma, un hombre además también encarretado con el mundo de la imagen, sabe mucho de cine, nos enseña muchas cosas. Y de fotografía, sí, hoy tenemos la clase magistral de eso. Sí. Nos va a hablar de Blade Runner, me va a contar en qué consiste la película. Él fue el que me cogió al final cuando yo estaba dormido. Él sí la entendió. Él sí la entendió, entonces bueno, no mentira, no, Kevin, qué rico está que estés aquí con nosotros. Gracias a ustedes, muchachos, yo, un honor estar rodeado de estrellas. No, realmente agradezco la invitación, vamos a ver qué sale hoy, chévere, me encantó la película, yo voy a ser muy poco objetivo, la verdad. Eso se trata también. Muy pasional, porque como ustedes lo han dicho, digamos, tengo una... cierto amor por la imagen, entonces creo que esa película además en imagen la rompe. Realmente Juan es el único que hace crítica acá, o sea, es el único que tiene el chip de crítico y hace buena crítica, digo yo. No creo. De la que es crítica justa, de la crítica que sabe combinar el gusto personal como con cierta mesura en los juicios. Yo en lo personal yo no hago crítica, no entiendo qué es esa vaina. A mí no, me porque gusta... vos sos el experto analista, entonces a mí me gusta todo. De hecho, me cuesta. Cada vez me convenzo más de que me termina por gustar lo que a la crítica no le gusta. Entonces, bueno, yo soy muy malo para eso. Entonces, aquí digamos que objetividad, ese no es un problema. Maravilloso. Bueno, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook, y nuestro canal de YouTube, que es La Caja de Fantasías, donde encuentran todo tipo de contenido, los programas ampliados, porque aquí en la radio nos toca sesgarnos mucho. Así que sin más, iniciemos con este programa. We could be together if you wanted to. Rosebud, I am your father. This is Sparta. You shall not pass. Expecto Patronum. You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? Tú eres un juguete! 35 milímetros. Y mientras se cocinan las crispetas... Antes que nada, vamos a nuestra sección de noticias. Desde hacía bastante tiempo que no llegábamos a ella. Hoy quisiera que empezásemos a hablar de un tráiler bastante pintoresco que salió hace unos pocos días, relacionado con una nueva película de X-Men que llegará a las salas dentro de muy poco. Se trata de X-Men New Mutants, Nuevos Mutantes. Esta especie de spin-off, nueva versión, nueva revisión de la saga. Digamos que esta vez mirándola desde una perspectiva más terrorífica. No sé a ustedes, caballeros, qué les pareció este tráiler de unos 2 minutos 50 que vimos. Bueno, yo lo primero pues es que, pues, digamos que para quien vea el tráiler no es ningún secreto. Eso lo estábamos conversando antes de comenzar el programa y es que efectivamente está hecho en clave de película de terror. Pues, y si esa aparentemente, por lo que hemos leído, es la intención de la película. De hecho, dicen que es una trilogía de terror, que esta es la primera parte de otras dos entregas que tendremos después. Entonces, digamos pues que eso es, entre comillas, novedoso, digamos, dentro del universo heroico que tanto ha crecido ampulosamente en los últimos años. Entonces, interesante explorar el tema de géneros que ya se ha venido haciendo. En este caso es Fox, pero sabemos que Marvel se ha inclinado por algunas de sus películas. De hecho, algunas de las mejores, por lo menos para mi gusto, se han inclinado por explorar los géneros. O por ejemplo, Capitán América, El Soldado de Invierno, que es un thriller en este caso de intriga policiaca internacional. Entonces,
funciona bien. No sé cómo funciona en este caso el tema del terror para este universo de los X-Men. Sé que hay, obviamente, en cómics, novelas gráficas, arcos argumentales de algunas de las historias en que exploran el terror, pero hay unos personajes más propios para eso. Es decir, por ejemplo, un personaje como Hellblazer de DC Comics, pues está ambientado precisamente en un universo de carácter terrorífico, Swamp Thing, por ejemplo. No sé los mutantes. Igual, al parecer, como comenta Juan, pues efectivamente hay detrás de esto adaptación de algún arco argumental, posiblemente alguna novela gráfica, yo no sé, que dé como el espaldarazo. Lo que dice una vez que de entrada el tema de género ya va a condicionar a los públicos. Si yo no soy amante del terror, pues posiblemente ese amante de los X-Men no sea la película para mí. A mí lo que me causa curiosidad, porque no me alcanzó a quedar claro en el tráiler, es si nos van a plantear una nueva alineación de personajes, es una reconfiguración de los que ya conocemos después, porque, por ejemplo, hay toda una digamos línea argumental de los X-Men posteriores a la muerte del profesor Javier. Obviamente, en el caso de Fox hay una cantidad, digamos, de juegos con el tema de la muerte, pero eso marcó la configuración de una nueva alineación de mutantes, de que Cíclope estuviera al mando, pero estaban como los viejos mutantes con unos nuevos. Yo aquí no reconocí a nadie, entonces no, ni idea. Tampoco. Pues digamos que muy, muy ligado en la línea de lo que dice Carlos, es cierto, Fox está intentando experimentar en otro tipo de líneas después de ver cómo le fue de bien con Deadpool, que es digamos que una versión mucho más ligada al cómic, y también pues con Logan, que está muy ligada pues al road trip movie, a películas diferentes. Película crepuscular. Exacto, sí. y aquí ya se está pues como ligando a nuevas formas de ampliar su concepto. También lo ha hecho con varias series, con Gifted, con Legión. Y pues hay que mirar qué ocurre. La película está siendo escrita y dirigida por Josh Boone. Y se me hace curioso porque revisando la filmografía ha dirigido Stuck in Love y Bajo la misma estrella. Que dice uno como, pero uno como pegaste salto tan grande en cuanto a género. Pero bueno, Kevin, ¿qué te pareció el tráiler y qué relación tienes con el universo de los mutantes? Yo no soy muy amante de digamos, ese género, pero los X-Men sí, siempre me han gustado desde niño. ¿Sería los 90 full? Sí, obviamente. la primera corte de los X-Men, fabuloso. Vi el tráiler, no me enganchó realmente, me parece como, sí, es totalmente, digamos, cine de terror. No soy muy amante tampoco de ese género. No sé si los que sean amantes a los X-Men también se sienten un poco defraudados porque no está muy claro quiénes serán los personajes, no está muy claro la parte presentación realmente. Exacto. Y yo no sé qué tan preparado está el público como para un cambio de los personajes pues, centrales, si es que no van a estar, es que no sabemos, estamos especulando. Pero si no hay allí como, digamos, una cosa, no sé, qué es incluso lo que también está intentando hacer Disney posiblemente con la fase 4, que es introducir nuevos personajes. Más juveniles, más adolescentes. Etcétera, etcétera, así como tocando un asunto mucho más de género. De blockbuster de verano, de entretenimiento de ese tipo, que yo no quisiera todavía, me sumaría como a la idea de Kevin, hombre, uno le tiene un cariño como especial a todas estas alineaciones clásicas que no las quiere ver desaparecer. Yo digamos que también el problema que le veo es que, o sea, me parece muy bacano que exploren en otro tipo de géneros y que listo, expandamos el concepto, enloquezcámonos con esto, eso me parece bien, pues porque el cine necesita, al menos este tipo de cine, necesita reinventarse, y sabemos que la primera película de los X-Men fue ya hace 17, 18 años. Pero la veo muy típica también dentro del género de películas de terror. Algo muy clásico, ritmos ya conocidos, sí. Sustos sí, ya sí. Conocidos. Cuando por ahí me habían dicho que los cómics originales también exploraban muchísimo a partir de la imagen, de las viñetas, de la suciedad en ellas, de romper las propias viñetas y la estructura clásica. Y bueno, pues ahí ya... Yo viéndola se me vino Saw, se me vino Annabelle, se me vino sí. Todas esas películas. Como todo esto, este llamado neoterror. Todo menos X-Men, la verdad. Sí. Eso fue lo que sentí. En proyección. Y en nuestra sección principal, Blade Runner 2049, una película dirigida por Denis Villeneuve, producida por el director original de la primera película, que fue Ridley Scott. En esta ocasión él no regresó porque estaba dirigiendo Alien Covenant. Y bueno, hay unos elementos muy interesantes que tener en cuenta a la hora de hablar de Blade Runner. No me parece una película fácil de analizar, parece muy compleja, pero dentro de todo se me hace más fácil de seguir que la primera. Pero bueno, ya llegaremos a eso.
Blade Runner 2049, pues es una secuela que a partir de sus propios medios crea una nueva historia, y es algo que me parece muy brutal, pues proponiendo nuevos temas, nuevos caminos dramáticos, pero recogiendo lo sembrado de la primera película, de lo que ocurrió pues hace 35, 37 años, y homenajeando a la vez a esta película. Así que también yo sí aconsejaría que si la van a ver, ya salió de cines por desgracia, le fue muy mal en taquilla, al igual que la primera película, pero si la van a ver, sí les aconsejaría que tengan fresquita la primera, para de pronto ir hilar más fácil todo lo que ocurre. Digamos que uno de los elementos que más me llama la atención, y con esto quiero como confirmar lo que les digo, de que siembra a partir de lo que tiene, pero también propone por su cuenta, es que el primer plano que vemos de Blade Runner es un ojo, es el ojo del protagonista principal, que sabemos que es un plano espejo completamente idéntico al primer plano que vimos de Blade Runner, del original, que en este caso era el ojo de Deckard, pero vemos como inmediatamente cuando cambiamos de plano, vemos una imagen muchísimo más limpia, una imagen muchísimo más blanca, muchísimo más iluminada, y que se contrapone al típico esquema de cine negro que teníamos en la primera película. De hecho, yo siento que aquí, digamos que toda la estética de cine negro que veíamos en la película del 82, aquí no se presenta, que igual me parece interesante. Digamos que esto ya da puntos de partida para comenzar a hablar de los temas y de todo lo que tiene para ofrecer Blade Runner. No sé, caballeros, ustedes por dónde quisieran empezar, qué tema de todos los que trata fue el que más les llamó la atención. Oye, quiero empezar diciendo que la película me pareció muy interesante, la disfruté en general. Me pareció una película cadenciosa, lenta. Muy lenta. Incluso para mi gusto, más lenta de lo que yo estoy acostumbrado. Me costó trabajo. Como bien les conté a mis amigos, los microsueños me llegaron en un par de ocasiones en la película. Ah, pero eso también ayuda a construir la película de otra manera. Pues por lo menos a volverla más surrealista. Que siento que de alguna manera homenajea también un poco el ritmo de la primera Blade Runner, pero mi experiencia en la primera Blade Runner no fue tan compleja. Incluso, a diferencia de lo que dice Juan, a mí me costó menos la primera historia. O sea, siento que me ubiqué más fácil incluso en todo lo que ofrecía el universo de replicantes en su principio que en esta. A pesar de que efectivamente pues, no es una película que sea tampoco imposible de descifrar. Que siento interesante. Siento interesante pues que incluso mucha gente lo ha mencionado como una especie de fallo de la película. Es que el tono de cine negro tradicional se borra. Que la película tiende a ser menos policíaca, menos en esta construcción, digamos, noir. Yo lo que siento es que todo el contrario, hay una especie de neo-noir en la película, mucho más ubicado pues, en esta clave post-apocalíptica, que está en la primera, por supuesto, pero que aquí creo que profundiza más un poco en este tono de carácter industrial, borrando pues como ese tema policíaco en el sentido tradicional. Eso me gustó, digamos que ese asunto de los tonos me gustó. Me gustó también un poco, como también lo mencionaba Juan, digamos que se aprovechan, digamos, algunos de los elementos que no quedan resueltos por completo en la primera. O sea, qué pasa con ciertos personajes. Y aquí, a partir de ellos, pues digamos que se urden a la trama para justificar, digamos, los giros que hay alrededor de esta segunda entrega. ¿Qué más podría decir yo así como de entrada? Que me gusta un poco el asunto de que se plantee un tema interesante en términos de inteligencia artificial y la posibilidad de la reproducción de las máquinas. Digamos que uno de los temas centrales allí, pues obviamente es un spoiler, pero pues creo que es importante para poner en situación, es que uno de los leitmotiv de la historia gira alrededor de si pueden o no, en este caso los androides, a tener reproducción de manera, digamos, simulada la reproducción humana, tener hijos de una manera casi que sexualizada. Y a partir de una hipótesis de este tipo, que efectivamente se suponía que no, pues se va a tejer toda una trama de misterio donde se vincula a los personajes, se hace el rastreo, etcétera, etcétera. Y bueno, y se van descifrando estos universos. Como que me haya quedado a mí un poco, digamos, allí difuso el personaje de Jared Leto. O sea, el personaje me parece un poco gratuito, caricaturizado un poco. No logré como, digamos, captar bien el tono del personaje. Pronto es culpa del microsueño. Me dormí allí, me cuenten si me perdí algo. La verdad es que yo lo veo que está ahí como, soy raro. Sí, realmente es cierto. Es una de las, como de los peros que le vi, porque a diferencia de la primera Blade Runner, ¿no? Tenemos un villano bastante representativo e importante para la película, además. En este caso sí hace falta ese personaje antagónico que digamos, le dé más fuerza a la cinta, ¿no? Siento que eso fue lo que pasó. Yo estoy muy de acuerdo con todas las apreciaciones que tienes, a pesar de los microsueños que dices, pero sí, sí me gusta mucho, a mí me gustó muchísimo el término de la factura, el término de diseño de producción me pareció increíble, yo creería que ahí está la nominación de fotografía y espero que por fin
Roger Dickens, o sea, se la den, porque ha estado nominado varias veces a mejor director de fotografía. Él ha hecho la de Una Mente Maravillosa, ha trabajado con los Coen muchas veces, Fargo, o sea, ya tiene mucha experiencia, le ha ganado varios, creo que 2 BAFTA, si no estoy mal, pero como mejor director de fotografía aún no le ha pegado. Entonces esperemos que, yo creería que sí. Sí, la fotografía es exquisita, sí. O sea, cada plano está muy bien pensado, cada plano está muy bien fotografiado. Y siento que me mete en el mood. Yo sí, yo todavía sentí un poco lo policíaco y el no ir no tanto, pero sí es. Hay unas preguntas que a mí me gustaron mucho que se mantienen y que creo que se renuevan también de lo que pasa en la primera película. Es que es lo humano, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? ¿Dónde está como qué sucede con la relación entre humano y tecnología? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué consecuencias puede traernos? Parece que toda esa cuestión me parece fascinante. Y es un planteamiento bien interesante que nos pone la película, ¿no? A pensar en esa cuestión de qué es lo real también, uh-huh, y qué es la imagen, ¿no? Es mucho una cuestión de la imagen como simulacro, lo real como simulacro, ¿no? Eso me parece bien interesante que tiene la película. Sí, porque finalmente todo el tema de esos replicantes, y que es un poco la hipótesis de la primera, incluso pues digamos, en eso sí siento yo que en clave filosófica hay unos picos dramáticos en la primera que aquí no se alcanzan, uh-huh, toda la escena... del replicante, yo no recuerdo los nombres, del último replicante de casa de Eckhart, que termina allí en la escena extraña de la paloma, pero que termina allí con este, sí, con este diálogo cósmico, sí, que sí, finalmente sí, lo que ponen es precisamente es el exceso de realidad, o sea, son cuerpos mecánicos, en este caso pues autómatas, androides en el sentido estricto de la palabra, pero que alcanzan incluso a desbordar toda la complejidad del humano más allá del humano. Más allá del y humano. En esa clave está lo que dice Kevin, es la simulación que desborda finalmente al modelo. Y eso pues digamos que le permite a uno unas exploraciones fantásticas. De hecho, incluso pues vamos a ver qué pasa con esta. Yo siento que se presta para eso. Blade Runner se convirtió no solamente en una película de culto, sino que se convirtió en un objeto de discusión académica de mucho grosor. O sea, yo recuerdo bien que en varias universidades de Estados Unidos habían cursos enteros dedicados a Blade Runner, pero cursos de filosofía, o sea, no cursos de cine, a explorar un poco como todo ese tipo de variables. Ahí siento yo que el director logró continuar un poco como esta... Además, porque era un reto enorme el que tenía... Total, no, es para quebrarse la cabeza. Tenía un reto enorme porque precisamente es una película de culto y después de tantos años, después de tanto tiempo, retomar la historia y respetarla. Creo que fue un buen acierto además que no la dirigiera el mismo Reilly porque le fue muy mal a lo último con lo que ha hecho, ¿no? Con Alien. Sí, con Alien y compromete. Aunque a mí me han gustado mucho, pero bueno, la gente sí, bueno, yo la sentí. La crítica ha sido un poco cruel, ¿no? Parte de la crítica. Pues digamos que un elemento que me llama muchísimo la atención respecto a esta película es que, o sea, a mí me gusta siempre mirar esta respecto a la primera, sí, qué es lo que propone, qué es lo que ha hecho y con qué juega. Uh-huh. Pues porque yo siento que la primera es una película redonda, o sea, sobre si necesitaba secuela o no, yo diría que no. Pero si esta película fue capaz de sacar nuevos temas y comenzar a proponer a partir de ahí, eso me parece maravilloso. El hecho, por ejemplo, de que desde el principio se dejen claro que la película está centrada en un replicante y cómo el replicante contempla su vida siendo consciente de que todo lo que tiene, todo lo que es, no es más que algo que ya ha sido fabricado, que no deja de ser una máquina. Y ligado a esto, hay algo que me parece muy bonito, y es que siento que aquí los personajes están, o los androides, están como en esa búsqueda del amor, de ser queridos, de sí, buscar como algo que les supla una necesidad tan básica, cuando la primera era una búsqueda por librarse de la muerte, que también me parece una búsqueda muy humana, pero siento que aquí hay una contraparte curiosa. De hecho, sí, el trasfondo de la película y el amor es algo importante, ¿no? Un poco también si lo pensamos en términos de reproducción, digamos, Deckard tiene una hija con... Rachel. Con Rachel. Uh-huh. Y, pues obviamente es producto del amor, ¿no? Entre dos replicantes podríamos decir que... Yo pensaría que Deckard sí es un replicante. Para mí lo es. Para mí sí, no. Pues ¿no? Es más, con esta película yo diría que no. No sé, pero eso se presta para discusión. Sí, eso realmente se puede hablar, pero es que hay muchas pistas. Lo del unicornio, por ejemplo, en la primera siempre me dejó. Lo del unicornio, lo de los ojos, sobre todo porque siento que la primera es muy sutil. Siento que es más... De pronto por eso digo que esta es más fácil de seguir, porque siento que esta es más portentosa, más de hacerse notar, más de esos elementos. Siento que la primera es muchísimo más sutil. Pero en ese tema del amor sí me parece, además que hay unas escenas bellísimas, ¿no? Con lo que sucede en la escena del holograma que se apodera del cuerpo de la chica rusa. Es muy bonito. Eso es una de las escenas más bellas que he visto yo en cine últimamente. Sí, pues, bellísima. Un poco el holograma que es la novia del replicante, ¿no? En este caso K, que es de la gente.
busca a una prostituta para poder poseer de alguna manera su cuerpo y acostarse, ¿no? Pero que no deja de ser una inteligencia artificial que se adecua a las necesidades que él quiere, que pide y de los deseos sexuales o no que pueda tener. Que se adecua además a otra inteligencia artificial, porque cada vez es replicante, entonces me parece súper interesante esa parte. Y de hecho me hiciste acordar de una escena que me parece muy, muy interesante, donde sí sabemos que la inteligencia artificial está contenida en un recipiente, pero llega un punto donde se hace necesario transportarla, o donde el personaje quiere transportarla para llevarla a todo lugar. Y llegado a eso, llega un momento donde tiene que borrar, digamos, que la memoria que ella tiene o que tiene de ella en la casa para poder transportarla. Claro, y le dice, frase. Este recipiente es lo único físico que tengo de ti. O sea, si esto se pierde, chao. Sí. Que de hecho me parece... La respuesta es que desaparece. Le dice Ana de Armas, ¿no? Que es, le dice, si... Si se acaba esto, desaparezco, como una chica real. Sí. Y la gente queda como, wow. Yo creo que escuché varios en la sala de cine. Y de hecho, no, ahí ligado a eso, por ahí también hay una frase que me parece demasiado contundente. Cuando K descubre cierto secreto que hay por ahí, que pues no les vamos a decir cuál es, pero tiene mucho que ver con, es que tú siempre soñaste con ser un niño de verdad, que también obviamente ya sabemos de dónde viene, de cómo la obra sueña con ser algo más, con trascender, con ser algo igual o mayor que su creador. Es algo que me parece muy, muy, muy bello. Ya pues, que si hablamos de escenas, no sé, ¿cuál les gustó más? ¿Cuál les llamó más la atención a ustedes? A mí me gustó mucho la que te comento, con Ana de Armas, y la escena pues es que hacen el amor, los dos replicantes, bueno, el replicante y el holograma, me pareció fascinante. Varias, muchas, digamos la última del cierre, como les comenté ese día, que me pareció muy bella, porque el K, en este caso, muere también el replicante al final, ¿no? Un poco tocando la nieve, mientras la nieve cae en sus manos, la nieve real. Y después entra Deckard a conocer al otro personaje replicante. No, bueno, entra a conocer otro personaje y está ella sintiendo o viviendo más bien la nieve, pero de forma artificial, ¿no? Entonces yo sentí un enlace muy bonito, esa escena también me gustó. No es igual de impactante a la escena final, por supuesto, de la primera, porque el cierre, digamos, de la primera película, es además magistral. Es maravilloso. Tengo entendido que fue una improvisación del actor, por ahí lo leí. ¿Del unicornio? Sí, ¿aplastarlo o qué? No, la parte final cuando llora y monólogo, sí. Que dice, todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es la frase final que cierra esa película, que es increíble, ¿no? No tiene la misma fuerza. No, jamás. Pero igual me pareció igual muy bella. No, estuvo muy bien, sí. Una escena muy linda. ¿Escena que recuerdes? No, yo no recuerdo nada, en medio del sueño no tengo como nada. Alguna cosa, cuando aparece el holograma gigantesco. El holograma gigante. Ah, bueno, sí. Esa sí es una de las cosas. Es que esa vaina está muy bien fotografiada. No, ¿sabes qué? Disfruté yo, pues, más que las escenas, es un poco como todo el tema de la caracterización publicitaria, futurista, etcétera, etcétera. Eso me gustó bastante. Bueno, si hablamos de escenas que me parecieron impresionantes, a ver. Aquí vamos por partes y voy a hacer un comentario que no le va a gustar a Kevin. La fotografía me parece muy brutal, pero yo no la aplaudo tanto. Y no porque sea fea ni nada por el estilo, sino porque siento que pretende ocultar lo que no puede lograr. O sea, me refiero a, ya que no podemos ser tan grandes y tan innovadoras como la primera, que volvemos a lo mismo, era completamente difícil, pues entonces mostremos una fotografía imponente que procure ocultar eso. ¿A qué me refiero yo? Yo siento que la primera película, y es algo que también hablamos apenas salimos de ver la película, la primera proponía muchísimo desde la puesta en escena, o sea, los decorados, las locaciones, se les fue un montón de plata, casi toda la plata la gastaron en lo referente al apartado artístico, para ver los edificios, para ver cómo, digamos, que los intestinos de los edificios salían a partir de las tuberías, todo este mundo, digamos, que repleto de gases, de oscuridad, y es algo que me parece muy bonito porque sabemos que la primera, Blade Runner, fue precursora del género estética, cyberpunk. Y sabemos que de ahí parte Akira, Ghost in the Shell, Matrix otro montón de películas. Entonces, o sea, es que es una joya auténtica, y que la secuela intente replicarla, pues es prácticamente imposible. Pero entonces yo siento que con la fotografía lo que quisieron hacer es, ya que no podemos lograr algo igual de imponente o igual de innovador, entonces mostremos algo un poquito más estéticamente bello, como para compensar. Yo siento que hubo una continuidad de alguna manera. Igual, digamos que a mí la escena que más me marcó y que me gusta precisamente por eso, porque siento que narrativa y puesta técnica se unen como ellas solas, es la parte donde K busca otra vez a Deckard y lo encuentra. Sí. Entonces me gusta mucho porque, listo, la fotografía es muy imponente, pero digamos que todo lo referente a encontrarlo en un hotel que parece un museo, que se ve como muy antiguo, como algunas cosas están destruidas, y se encuentra con este gran monumento del cine que es Harrison Ford, que me parece bellísimo que Harrison Ford haya podido aguantar tanto.
para hacer otra Indiana Jones, otra Star Wars y otra Blade Runner. Me parece bellísimo que eso haya podido pasar. Entonces, ver que, claro, que la fotografía tiene como ese tono como ambárico, que como si estuviera como todo suspendido en el tiempo, sí. O como si estuvieran ahí nadando, yo qué sé, en miel o en algo. Me parece muy bonito y, claro, ver, como les digo, esta arquitectura que se ve ahí también como anclada en el tiempo, me parece muy bonito. Y, que es lo que más me gustó, vuelven los haces de luces clásicos de la primera. O sea, justo cuando aparece Harrison Ford, aparecen este juego ahí de las luces que aparecía mucho en la primera película, sí. Que todo se componía a partir de luces de los helicópteros o de las máquinas que volaban sobre la ciudad. Entonces aquí volvemos a ver como ese juego ahí con los haces de luces que iluminan, que muestran sombras, que todo eso. Entonces yo dije, no, esto, aparte de mi homenaje, está bellísimo. O sea, esta escena me parece excelente. Es una de las escenas bonitas, bellas. Y también me parece fascinante los hologramas cuando sale Elvis y Sinatra cantando, ¿no? Yo quiero un aparato de esos, ojalá dentro de poco los vendan porque me pareció fascinante. La rocola también con... Sí, con, sí, sí, buenísimo, Frank. Con Sinatra, sí, Sinatra, sí, claro. Yo quiero media docena de Ana de Armas, por favor. Creo que sí, esa es como una Her pero evolucionada, ¿no? Uh-huh. Un poco eso. Alexa. Ahora, hay una cosa que me parece importante también, digamos, la fotografía, como está fotografiada la película, pero también hay un elemento que me parece chévere, como mencionar, y es el papel de la fotografía dentro de la película, pero es decir, hay un momento en el que están haciendo la investigación para, bueno, todo este tema decir quién son los huesos que encuentran en la película, ¿no? Y dicen, hubo un apagón, ¿cierto? Se perdió toda la información, porque es digital, todo se perdió, y lo único que quedó fue lo que estaba en papel, o sea, las únicas como huellas, pruebas del pasado, recuerdos, están en papel, y es la fotografía entonces en papel la que perdura. Al paso del tiempo, ¿no? Mientras que lo digital y la cantidad de información que hay, pues ya no existe. Y de hecho, una fotografía va a ser muy importante para el desarrollo de la película, ¿no? Una fotografía impresa, pues, en papel, que también es un componente, digamos, importante en la primera película, porque es lo que le ayuda a los replicantes como a mantener su identidad, ¿no? A crear, digamos, a activar sus recuerdos que son implantados, ¿no? Pero entonces la fotografía en papel un poco les da como ese carácter de realidad, de que realmente eso sí sucedió, cuando pues una implantación. Y en la segunda, cuando aparece esa foto, digamos que la película también toma un giro distinto, porque es la huella y es como... lo hago pues por el mundo digital en el que estamos, ¿no? Casi nunca estamos imprimiendo ya fotografías, ¿no? Todas las fotos que hacemos son digitales y las borramos y no hay rollo. Y yo lo había mencionado hace un momento, digamos que ese juego entre lo analógico y digital... No solamente se recupera en clave de nostalgia, sino que efectivamente muestra la manera como, digamos, nosotros perdemos nuestros referentes de lo real. O sea, digamos que ahí se podría hacer todo un tratado sobre la imagen y todo, la realidad todo, alrededor todo. De la película, y es que nos conecta todavía a la condición de materia. Es un poco el problema. Exactamente. Y eso creo que funciona muy bien ahí. Y además también como que se retoma con la escena del holograma, de la chica que se mete en el cuerpo carne, ¿no? Lo virtual dentro de lo real. Encarnar lo virtual, exactamente. Sí. Exactamente. Señores, ya comentarios finales ya para ir acabando. Conclusiones sobre Blade Runner 2049. Yo tengo que volverla a ver, a ver si la entiendo, a ver de qué fue todo lo que hablaron ustedes hoy. Y volvemos a ver el programa cuando la vea otra vez. No, me encantó. De pronto sí, un poco el metraje es largo para algunos, para muchos. ¿Cuántas yo personas salieron? ¿Cuántos vimos saliéndose? ¿Cuatro? ¿Cuatro, cinco, algunos, seis, sí. Yo la disfruté igual, me parece que se tomaron el tiempo para contar una película, se tomaron el tiempo para narrar algo. Siento que hacía falta, no sé, me gustan las películas así. No, a mí también, pues es que digamos que muchos le criticaban que no, que es que la película se diluye un poquito. Pues yo digo, hombre, sí, pero si yo descubriera lo que el personaje descubre, a mí la vida también se me va pues para el piso. O sea, esto es contemplativo. Sí, exacto. Es un poco triste lo de la taquilla. Bueno, igual a mí no me pagan por eso, pues no me afecta directamente, pero sí es como es como una prueba un poco de lo que pasa en el tema de la cultura visual, ¿no? Sí. Un tema del ver películas. Difícil que la gente igual vaya, me parece una película muy difícil de vender. O sea, de pronto también. La gente se esperaba la vaina así súper de acción. Una persona no muy avesada en el cine me va diciendo, es que uy, esta película se ve súper genérica de acción. Yo, acción. Claro. Dios. A mí lo que me da curiosidad en ese tipo de cosas es, o sea, se riega como digamos el comentario de los primeros que van, o sea, para que la taquilla baje después. O es un problema de la publicidad que se le hace previa. O sea, porque digamos que uno dice con el tipo película de ciencia ficción, muy genéricamente hablando, y la ciencia ficción gusta, por lo menos a ciertos públicos, y tiene un reparto de primer orden, en este caso un gigante como Scott, un director reconocido. Es decir, ¿qué es lo que hace que la taquilla fracase tan estrepitosamente? Además, obviamente, después de ver la película uno puede entenderlo, pero pues ¿qué es lo que hace que la gente empiece? El rumor corre. O no vaya a ver, esto es muy lento, se van a dormir.
Pues yo igual yo les tengo el dato. Esta película costó cerca de 150 millones de dólares, 185 si le sumamos la publicidad, y solo recaudó 194, o sea, 10 millones no más de lo que se invirtió. Y si es muy poquita plata en comparación con lo que pueden ganar muchísimas otras películas que ganan el doble, el triple, el cuádruple. Y la primera también va por el mismo estilo, costó como 50 uh-huh. millones y recaudó como 53. Es una lástima, la verdad, porque me parece que es una película que genera muchas preguntas y sí. sería rico que la gente la viera, ¿no? Pero pues bueno, ya ánimo. A mí me llama mucho la atención es que si en la primera dudábamos quién era humano y quién no, yo creo que aquí ya estamos completamente perdidos. O sea, realmente los androides son tan completos. O sea, es que me gusta porque si lo comparamos con los androides de Alien, sí. los androides de Alien que tenían este refrigerante blanco, lechoso, asqueroso, que sabía uno que no dejaban de ser androides, aquí ya todo cambia de otra manera, son completamente humanos. Digamos. Además, porque en principio había la pregunta por el libre albedrío, un poco era más eso, y ahorita ya tenemos lo de la reproducción. Entonces, bueno, ¿y qué nos hace humanos a nosotros realmente? ¿No? Entonces, siempre esa pregunta me parece. El poder decidir o el poder por crear. Sí. Bueno, ahí tienen esa interesante conclusión. Muchísimas gracias, Kevin. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @somos35mm, que es nuestra página de Facebook, y nuestro canal de YouTube, que es La Caja de Fantasías. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. I'll be back.